este torneo, este sexto torneo, va a tener lugar el próximo sábado 29 de septiembre, organizado por la Federación de Dominó de la Región, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena y de la UPCT, que abre sus puertas de la Facultad de Ciencias de la Empresa como sede de este evento. Este evento ya de por sí goza de un prestigio y de un caché ya, puesto que es su sexta edición y eso significa que tradicionalmente ha ido cogiendo su prestigio, como digo, a nivel internacional. Y este año lo demuestra el hecho de que sean más de 120 participantes de España, por ejemplo, por supuesto, y de fuera del mundo, que vienen a practicar un juego de mesa tan arraigado en la cultura española. Como digo, ya de por sí el torneo goza de su prestigio, pero el momento que se ha elegido para la celebración no puede ser más oportuno, puesto que Cartagena estos días ofrece un atractivo espectacular, único, que no ofrece ninguna otra ciudad en España, con sus fiestas de cartagineses y romanos. Y eso va a suponer un aliciente para todos los asistentes, tanto para los asistentes como para sus acompañantes, que posiblemente muchos de ellos desconozcan que estas fiestas existen y desconozcan la calidad y todo lo que las fiestas ofrecen a los turistas. Invitar a todos los cartageneros, a todos los murcianos, a todos cuantos nos rodean en el mundo del dominó, a que vengan a este torneo que, como ella muy bien ha dicho, cada año se potencia y cada año nos trae nuevos conocedores de esta magnífica ciudad. Quiero hacer hincapié en una cosa porque Mercedes ha dicho este juego. Yo quiero que quede constancia que es un deporte y además lo consideramos el deporte de la mente. Y quiero también que se quede resaltado el tema de que es el deporte de la mente, porque es importantísimo a cualquier edad su práctica. Hay un gran programa cultural paralelo para que mientras tanto sus parejas puedan disfrutar de la belleza y de los rincones tan emblemáticos que tiene nuestra querida ciudad.